la seguridad alimentaria, que Chiapas está contando hoy con nuevos mecanismos para atender este problema que la verdad demanda la atención de todos los sectores, y Chiapas contará con una oficina de la FAO, así lo informaron autoridades estatales. Como un ejemplo de los productos alimenticios que Chiapas y México pueden ofrecer al mundo para colaborar en materia de seguridad alimentaria, inició la 13ª Expo Internacional de Productos No Tradicionales y la 3ª Expoferia Chiapas Orgánico, que se realiza en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Juan Sabines Guerrero y el representante de la FAO en México, Norman Belino, inauguraron el evento. En este marco, el representante de la FAO anunció que instalarán una oficina de dicha agencia de la ONU en Chiapas, debido al interés y trabajo demostrado a favor de la seguridad alimentaria. Yo he podido constatar en estos tiempos que llevo en México que realmente bajo su gobierno, digamos, ha habido esta voluntad política. Cuando hay voluntad política se pueden hacer milagros. Con esta oficina, la entidad tendrá una mejor guía para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio que garantizan el acceso a la seguridad alimentaria, aseguró Sabines Guerrero. Estamos trabajando para cumplir con los ODMs hacia 2015. El próximo año tenemos una medición próxima, como una obligación constitucional, pero estamos seguros que vamos a dar buenos resultados porque estamos guiándonos con los expertos y trabajando en unidad, quitándole a la política, a la visión pública, el partidismo, y trabajando para lo que significa más importante, que es nuestra gente, es el campo chiapaneco y la pobreza. En este marco, el gobierno del estado y ProMéxico firmaron un convenio de colaboración para que productores chiapanecos participen en ferias internacionales y busquen nuevos mercados, ya que Chiapas se ha establecido a nivel nacional en la generación de empleos y en hacer rentable el campo para que los productores no emigren y cultiven productos que sean demandados, destacó el mandatario estatal. Están trabajando en las políticas adecuadas para producir alimentos, y esa es la gran crisis, y es lo que más nos duele al planeta ahorita, a la falta de alimentos, pues debemos todos unirnos para producir alimentos. Eso supera todas las crisis, sustenta la nutrición, y le demos sobre todo una economía con gran certeza a la población, y no nos estamos peleando con el medio ambiente. En este sentido, Norman Belino reconoció el esfuerzo que se ha hecho en el estado a favor del campo. Los felicito por dar una prioridad tan importante al campo, y esta prioridad se lo merece Chiapas. El mandatario estatal, acompañado de su esposa, la señora Isabel Aguilera de Sabines, de Norman Belino, representante de la FAO en México, y de funcionarios estatales y federales, recorrieron parte de los pabellones Nacional y Chiapas, en el que participan 29 estados del país con productos orgánicos y no tradicionales. En este evento, que se realiza del 12 al 14 de noviembre, los participantes tienen la oportunidad de vender sus productos al extranjero, ya que participan compradores provenientes de 5 países. TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.